Frank Sitkayan Treviño se convirtió en el primer peleador del Valle de Texas en firmar un contrato con el UFC. Treviño, actual campeón del STC en las 170 y 185 libras, encontró la oportunidad que ha estado buscando desde que empezó su carrera. Me dieron la información el domingo, sí, pero no me habían dado, no era totalmente concreto hasta hoy. Hoy firmé el contrato que es definitivo, sí. Y sí, me dieron la oportunidad de poder pelear con el UFC. La última vez que pisó una jaula en el Valle de Texas fue en febrero de este año y cuando venció a Joseph Daly. Desde entonces, Frank ya pidió una oportunidad en la liga más importante del mundo de artes marciales mixtas. Ojalá que me reconozca el UFC ahorita y me den una chance, por favor, porque pues, quiero pelear y pues quiero representar el Valle, quiero representar los mexicanos que somos nosotros. Frank firmó esta mañana un contrato de 4 peleas con el UFC. Su sueño es poder pelear el próximo marzo en lo que pudiera ser la primer cartelera de esta liga en México. Es algo que realmente sabe que es una experiencia que nunca pensé que podría llegar. Y ahora que puede llegar, es un honor que poder participar en la primer UFC en México. Fue un honor. Aunque aún no tiene fecha para su debut en el UFC, Sitkayan estaría concentrándose con su entrenador Macao. Posiblemente se integraría al campamento del brasileño Fabricio Verdun. Pedro Leija, Deportes Univisión.